Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno.pe, y hoy les traigo un poquito de humo, un poquito de sensacionalismo, un poquito de fútbol ficción. ¿Por qué? Porque les traigo la más posible convocatoria de Gareca para estos partidos de eliminatoria, que comienzan las eliminatorias lamentablemente en octubre. Lamentablemente, ¿por qué lo digo? Bueno, por todos los problemas de salud que estamos atravesando en Sudamérica, también porque Perú tiene muchos lesionados que no van a llegar para octubre, que si se jugaba en marzo por lo menos algún margen había. Bueno, le pegan estos cuatro partidos que se van a jugar este año a Perú porque tiene muchos lesionados, pero dentro de todo, pucha, ya lo aceptó la Conmebol, se va a jugar en octubre. Mala noticia para el fútbol, para las personas y para Perú. Pero bueno, tenemos nómina este 25 de septiembre para los partidos de la fecha doble de octubre, que Perú enfrenta a Paraguay y a Brasil. Y vamos a jugar a predecir un poco lo que Gareca va a llamar. O sea, en verdad predecirlo es fácil porque generalmente llama a los mismos. Pero a quiénes va a llamar esta vez, te voy a decir los 23. Voy a jugar a pronosticar los 23 que va a llamar y voy a hacer yo una convocatoria de 23 jugadores y ustedes deciden quién es mejor, la convocatoria de Gareca o mi convocatoria. Quédate porque te va a gustar este video. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros que hacen posible el funcionamiento de este canal poco a poco, en especial a los miembros de clase mundial como Samuel Norero y leyenda como Brian Maldonado. Muchas gracias por vuestro apoyo y tú también te puedes unir en el botón que dice abajo, unirse. Bueno, tenemos algunos lesionados, como lo dije, Pablo Guerrero no está. Yotun viene saliendo una lesión, llega justo. El Oreja Flores parece que se pierde la fecha doble. Pucha, hay hartos ahí que están en veremos, que están ahí entre algodones también. Farfán está roto nuevamente, la rodilla la tienen que regresar de nuevo. Bueno, hay muchos y tampoco tiene equipo, así que no creo que lo llamen. Pero bueno, dentro de todo, con la información que tenemos ahora, no sabemos lo que va a pasar de aquí a octubre. ¿A quiénes va a llamar Gareca? Bueno, voy a decir primero los 23 de ellos, vamos parte por parte y justificando un poquito a quiénes va a llamar. En el arco tenemos a Pedro Galese, Carlos Cáceres y José Carballo. No hay mucha novedad acá, Gareca va a llamar a los mismos de siempre. Aquí no hay mucho que innovar porque, bueno, juega Galese. Si se lesiona o lo expulsan, bueno, tendrá que jugar Cáceres, que es como Galese, pero más barato. Dentro de todo, no hay mucho que decir acá. Cuando escuches mis tres... ¿Lo digo el tiro, no? ¿Lo digo el toque? Bueno, ¿qué tres arqueros llamaría yo? Bueno, Galese, fijo, ya, fijo, aquí no hay duda. Pero, como segundo y tercer arquero, me la jugaría y mucho. Llamaría a Alejandro Duarte, que está jugando en el Zacatepec de México. Zacatepec, ¿sí? De México. Y a Renato Solís de Sporting Cristal. ¿Por qué? Esto es estratégicamente hablando. ¿Por qué? Porque Duarte tiene muchas condiciones para ser arquero de la selección. Y cuando Galese no esté, lo más probable es que Duarte sea el más indicado para reemplazarlo. Cáceres no llega ni cerca del nivel de Galese y Duarte es arquerazo. Arquerazo. Y es muy injusto que no sea llamado a la selección peruana de fútbol. Y como tercer arquero, Renato Solís, porque generalmente el tercer arquero no juega. Ojo con eso, no juega. Estadísticamente hablando, son muy pocos los minutos que juega el tercer arquero en una fecha doble de eliminatoria. Prácticamente nulos. Y está en la convocatoria solamente para adquirir experiencia. Lo que necesita Perú para tener un recambio, un trabajo a largo plazo. ¿Ya? Esto no es para solamente Qatar. Hay que pensar también más adelante, a Norteamérica 2026 y bueno, el 2030, donde sea que se juegue. Entonces, Gareca, bueno, va a llamar a los mismos de siempre, Galese, Carballo y Cáceres, y yo llamaría a Galese, Duarte y Solís. En defensa, aquí tampoco va a cambiar muchísimo, y bueno, tenemos a Luis Advíncula, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abraham, Cristian Ramos, lo va a llamar, por algo lo llamó el microciclo, lo va a llamar por experiencia y todo eso, y aunque esté lento, aunque no juegue bien, bueno, lo va a llamar igual a Cristian Ramos. Miguel Araujo, ahí se está arriesgando un poquito Gareca, pero bueno, está bien.
Miguel Trauco y Nilson Loyola. También lo llamó al microciclo. No hay otro lateral izquierdo. Bueno, Marcos López podría ser. Y entre Nilson y Marcos López yo creo que... Bueno, ahí la tiene difícil Gareca. Yo me la juego con que, como vio a Nilson Loyola hace poquito, lo va a llamar a él más que a Marcos López. Acá, bueno, en verdad, el suplente de Trauco da lo mismo si es Loyola o es Marcos López. Prácticamente el mismo nivel, por así decirlo. Por mucho que juegue en la MLS, Marcos López defendiendo, pucha, menos que Trauco. Mucho menos que Trauco. Mis convocados serían Luis Advíncula, Alejandro Ramos, el lateral derecho de Alianza Universidad de Huánuco. Está jugando maravillosamente bien. Tiene proyección. Juega mucho mejor que Aldo Corso. O sea, no hay duda de eso. En el campeonato local se ve partido a partido. Alejandro Ramos es mucho más que Aldo Corso hoy en día. No estoy hablando para atrás ni en el futuro. Hoy en día Alejandro Ramos es más. Lo llamaría en vez de Corso. Carlos Zambrano, Luis Abrán, Miguel Araujo... Y en vez de Cristian Ramos, yo llamaría a Alexander Callens, porque está jugando muy bien en el New York City de la MLS. Es parte fundamental y titular indiscutido de la saga y se merece hace rato una llamada. Están hablando también que hay una preconvocatoria de Jean-Pierre Reiner. Bueno, difícilmente lo llame si es que no lo conoce bien Gareca. Ya lo podría llamar ahí como suplente, pero siento que Callens, aparte que tiene un poquito más de experiencia en la selección, pucha, corre con ventaja en el caso de que Gareca quiera innovar y no llamar a Cristian Ramos. Lateral izquierdo, bueno, Miguel Trauco, y me quedo yo con Iván Santillán. Junto con Carvajal, son los mejores laterales izquierdos de la Liga 1. Yo me quedo con Santillán porque tiene experiencia, se nota mucho más maduro, porque... Tiene gol dentro de todo, aunque un poquito de suerte tuvo en el último gol que anotó, pero tiene llegada, pisa más el área rival y eso es bueno. Y también defiende bien, o sea, no es que sea el gran defensor, pero sí defiende, incluso creo que defiende mejor que Miguel Trauco. Es cierto, la Liga 1 contra la Ligue 1, pero es mejor que Nilson Loyola. Mucho mejor. Y creo que defiende mejor que Marcos López también. Me quedo con Iván Santillán. Entonces quedan así la lista de Gareca con Advíncula, Corso, Zambrano, Abraham, Ramos, Araujo, Trauco y Loyola. Y la mía con Advíncula, Alejandro Ramos, Zambrano, Abraham, Araujo, Callens, Trauco y Santillán. En el medio campo, acá, pucha, muy poquito que innovar. Muy poquito. Y siendo también Gareca... Primero, no tengo nada contra Gareca, solamente que me complica mucho a veces sus convocatorias y sus respaldos a jugadores que quizás no se merecen tanto respaldo. O sea, hay que tener también un poquito ahí de sentido común y tener altura de miras para no llamarlos y para también criticarlo, porque no todo lo que hace Gareca es bueno, ¿ya? Eso no es un dios, también se equivoca y se equivoca mucho, pero lo sabe enmendar, por lo menos en el camino. Las eliminatorias son un camino largo. Tiene tiempo para equivocarse y recuperarse. Pero puede costar la clasificación algunos puntos perdidos. Ya, me estoy alargando un poquito. Pero bueno, medio campo. Tenemos, esto es típico, esto ya es casi que de memoria. Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Christopher González, Cristian Cueva y Sergio Peña. Yo creo que esos van a ser los 6 mediocampistas que va a llamar Ricardo Gareca. Christopher González es un multifacético, puede jugar de 10, de extremo izquierdo, de interior, hasta incluso en la primera línea de mediocampistas, puede jugar, aporta mucho, mucha polifuncionalidad. A Cristian Cueva lo va a llamar porque siempre lo llama, y sobre todo ahora que está jugando en el Jenny Malatya Sport, o sea, es la excusa perfecta para seguir llamándolo. A Gareca le gusta Cueva, confía en él, bueno, está bien que lo llame, yo no lo llamaría. Pero si él lo quiere llamar, está bien. Tiene continuidad. Ha jugado 170 minutos en los últimos 2 partidos. Un partido bueno, otro más o menos malo. Pero bueno, tiene continuidad y eso es lo importante para Gareca. Y lo va a llamar y va a ser titular. Así que vayan preparándose que Cueva va a ser titular contra Paraguay sin ninguna duda. Y Sergio Peña, porque se lo ha ganado, porque ya ha estado en convocatorias anteriores, porque Gareca lo conoce, va a estar. Sergio Peña va a estar. Estos son los 6 de Gareca. Los 6 míos, bueno, cambio un poquito nomás. Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Christopher González, Sergio Peña y Rodrigo Vilca. ¿Por qué llamaría a Rodrigo Vilca? Porque incluso
Hasta que esto podría ser incluso humo y podría ser como que, uy, lo que hacen los demás lo hago yo. Si el Newcastle está preguntando por él, si el Newcastle piensa que tiene futuro, pucha, ¿cómo Gareca no lo va a pensar también? ¿Cómo? Lo tiene aquí, acá, lo ve todos los... cada 4 días lo ve. Tiene que llamarlo. O sea, está ahí, está botando el balón, tienes que pegarle y meter el gol. Nada más que eso. Confíen en Vilca. Si se trabaja ahora, puede llegar a ser muy buen jugador. Quizás el mejor 10 de Perú en un futuro cercano. No digo de la historia, pero sí del momento. Yo me la juego por Vilca en vez de Cueva. Por mucho que Cueva esté en la Liga Turca, viejo, está en el Yeni Malatyaspor. En el Yeni Malatyaspor, hasta el nombre, Yeni Malatyaspor. Son malos, son muy malos. Si Cueva no es el Messi de ese equipo, si no es el mejor del Yeni Malatyaspor cada partido, que se retire del fútbol. ¿Ya? Ojo con eso. Tiene que ser este un equipo de paso para Cueva y que llegue a un equipo más grande de la Liga Turca o que se devuelva a una liga grande de Europa. Pero hoy con el nivel, a pesar de que tenga continuidad, con el nivel que está mostrando, no le alcanza quizá para ser el 10 titular de la selección peruana. Para mí tiene que ser Peña. Y suplente de Peña, Rodrigo Vilca. Entonces, Gareca, Tapia, Aquino, Yotún, Canchita, Cueva y Peña. Yo, Tapia, Aquino, Yotún, Canchita, Peña y Vilca. Me arriesgo un poco, ¿eh? Me arriesgo, pero hay que trabajar para el futuro. Y en delantera, acá está difícil. ¿Eh? Ojo, el Oreja Flores no se ha confirmado que está descartado para la fecha doble de octubre. Es probable que sí, pero mientras no haya nada oficial, lo voy a poner en la convocatoria. Delanteros, Gareca llamará a André Carrillo, Andy Polo, ¿por qué? Porque es parte de la argolla, porque es pariente de Guerrero, lo estuvimos hablando en algunos directos, pero Polo va a estar sí o sí. Acostúmbrense, prepárense, va a estar. Por cuota, por argolla, lo que sea, pero va a estar. Edison Flores, si es que no está lesionado, está él. Alejandro Hover. Matías Zúcar y Raúl Ruiz Díaz. Esos son los 6 delanteros que va a llamar con mucha probabilidad Ricardo Gareca. Alejandro Hover, ¿por qué? Porque lo conoce, porque ya tiene historia en la selección peruana, porque reemplazante de Orejita no hay otro. No creo que se atreva a llamar a Lecaros, que intente de nuevo con Quevedo. ¿Quevedo? ¿Qué fue de Quevedo? ¿Dónde está Quevedo? Pucha, bueno, pintaba para crack, pero desapareció. Bueno, no hay un reemplazante fijo de Oreja Flores. Y ya como conoce a Hover, como ya ha jugado, incluso ha jugado también amistosos, Gareca lo conoce. Y Gareca siempre llama a los que ya ha trabajado con él. Bueno, va a estar Alejandro Hover. Matías Zúcar trasciende, ya la prensa lo dijo, en verdad, que Matías Zúcar llenó los ojos de Gareca y que lo más probable que esté por encima en nombre de Aldair Rodríguez. Y ahí corre con mucha ventaja Matías Zúcar, por mucho que Aldair Rodríguez esté jugando en Colombia y que para Gareca el estar afuera es prioridad en desmedro de los que están en la liga local. Por mucho eso es reciente, no creo que alcance a jugar 3-4 partidos Aldair Rodríguez completos. En el América de Cali, antes de la eliminatoria, antes de que tengan que viajar, no lo sé. Está difícil. En cambio, Matías Zúcar lo tiene acá. Cada 4 o 5 días lo tiene, lo está viendo y está jugando bien. Matías Zúcar se merece ya su llamado a la selección peruana de fútbol. Y Raúl Ruiz Díaz, porque bueno, siempre lo llama, porque va a seguir insistiendo. Lo más probable que sea titular Raúl Ruiz Díaz, pero bueno, a mí no me gusta, pero Gareca usa mucho eso de las jerarquías. Y Raúl Ruiz Díaz, por antigüedad, se merece también, para él, se merece ser titular de la selección peruana de fútbol contra Paraguay. Por lo menos contra Paraguay. Mis 6 seleccionados en la delantera son André Carrillo, fijo. Fernando Pacheco, que está jugando muy bien en Brasil. Bueno, muy muy bien no, pero está cumpliendo. Es una liga difícil y está teniendo minutos, está teniendo protagonismo. Contra el Flamengo no se le vio mucho, un poquito tímido, pero bueno, hay que empezar a foguearlo. Y tiene talento. Se vio también en la Sub-23 con muy buenos partidos, jugando por derecha, por izquierda. Muy bien, Pacheco. Tiene que estar también dentro, por lo menos de los preconvocados, tiene que estar. Yo lo llamaría como los 23 finales de esta fecha doble. Edison Flores, de no mediar lesión, tiene que estar.
Y acá tengo un problema, no sé a quién llamar. Yo llamaría actualmente, por mucho que le falte demasiado, por mucho que no está rindiendo, llamaría a Oslin Mora. Pero solamente porque haría lo mismo que Polo, pero quizá tiene la posibilidad de hacer algo mejor. O sea, corre, pum. Le falta un poquito, sí, es cierto. Pero entre Polo y Oslin Mora, o Kluber Aguilar, queda lo mismo, cualquiera de los dos jovencitos por derecha de Alianza, aportarían más que Polo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, en serio, uno de los dos. Me quedo con Oslin Mora porque tiene más minutos en primera, porque tiene más minutos también en Copa Libertadores, tiene un poquito más de experiencia, ha mostrado buenos partidos y creo que tarde o temprano van a estar en la selección. Y mientras no sea Polo, bueno, cualquiera es mejor. Y como delantero 9, los dos centros delanteros, yo llamaría a Matías Zucker y Aldair Rodríguez. Dejo afuera a Raúl Ruiz Díaz. ¿Pero por qué? Solamente por algo táctico. Porque Raúl Ruiz Díaz no es 9 clásico. Es un segundo delantero, es un, no sé, media punta, llámalo como quieras. Pero no es un jugador para jugar en un sistema 4-2-3-1. Es para jugar en un sistema 4-4-2, por ejemplo. Ahí tendría espacio Raúl Ruiz Díaz al lado de un 9 clásico, por así decirlo. Un centro delantero clásico, alto, que se mueva, que tenga fuerza, biotipo, todo. Todo eso, acompañándolo, ¿ya? O viniendo de atrás, Raúl Ruiz Díaz. Pero como juega Gareca en todas sus variantes, porque lo hemos visto en muchas facetas, con muchas formaciones tácticas, pero no juega con dos delanteros. Entonces Ruiz Díaz no entra en esto. Y lo más probable es que sea titular contra Paraguay, pero bueno, ya, ojalá que no. Ojalá que Matías Zucker sea y que Aldair Rodríguez sea el suplente. Entonces, los de Gareca, los más probables de Gareca, ¿eh? Ojo, esto, me estoy tirando el agua con esto. Carrillo, Polo, Flores, Hover, Zucker, Ruiz Díaz. Los míos, Carrillo, Pacheco, Flores, Mora, Zucker, Rodríguez. Bueno, aquí te estoy dejando las dos listas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál prefieres más? ¿Harías una mezcla? ¿Se me quedó alguno en el tintero? ¿Crees tú que Gareca va a llamar a otro? ¿Me estás matando porque llamé a uno que quizá no se merece estar en la selección? Déjamelo abajo en los comentarios, participa porque estos comentarios son muy importantes para este canal. Te reitero, la nómina la va a entregar el 25, viernes 25 de septiembre, lo más probable que a las 12 del mediodía, porque ese es el horario de Gareca. Pero yo creo que Gareca ya la tiene lista y es cosa de tiempo nomás, ya está conversado con todos. No va a llamar a Ormeño porque no lo conoce. Si lo llama va a ser para algún, no sé, o otra fecha doble o un amistoso, lo que sea, pero no lo va a llamar ahora porque está muy encima y ya probó jugadores en el mismo puesto del medio local. Entonces, muy difícilmente llame a Ormeño, por mucho que se dice que se mandó la carta para pre-convocarlo, no le alcanza el tiempo a Ormeño. Pero bueno, si México no lo quiere, pucha, ¿por qué Perú lo querría? Ah, no lo llame, no le alcanza tampoco 4 partidos buenos en la Liga MX para llamarlo a la selección, no. Bueno, ya. Bueno, dicho todo esto, como siempre, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si aún no estás suscrito, únete si aún no eres miembro, me ayudarías muchísimo en este trabajo y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futboleros. Chau.